desbordó por la tormenta Laura, aquí en los ríos. La cañada de los ríos se desbordó. Aquí le habla José Alcántara, le estamos mostrando algunas imágenes. Ahí están las casas enviando nuestro usuario destruida. Desde los diferentes, las diferentes partes del país, como ustedes pueden ver, casa totalmente derribada, tendido eléctrico con poste de luz derribado totalmente, los cauces de los ríos están mucha agua, miren, lamentable esas viviendas derribadas, porque están cerca de un cauce, sí, muy lamentable. Estas son familias ya que se quedan en las calles, gracias a nuestros usuarios que nos envían estas imágenes. Estas imágenes vienen desde toda parte del país. Toda parte del país, gente, enviándola a nosotros para que nosotros se la mostremos a ustedes que siempre están ahí siguiéndonos a nosotros. Cochetinforma.com, miren, miren, mi gente, miren, eso da pena, lamentable. Lamentable como el cauce de esos ríos, esos arroyos, derriban esas viviendas por construir la cerca. Entonces, cuando moja el terreno, la brisa, el agua, es para abajo que va la casa. Lamentable. Esperamos que este nuevo gobierno pueda ayudar a esa familia a conseguir un nuevo techo, porque están en las calles, mi gente. Para la gente que nos sigue en todas las partes del mundo, vean cómo la tormenta Laura ha afectado a los dominicanos, a la República Dominicana, en toda la parte del país. Hay un video por ahí que nos llega, que es sobre el cauce del río que divide a la República Dominicana con la República de Haití. Eso es lamentable. Miren la gente cómo está. Oh, Dios mío. Miren eso, mi gente, mírenlo. Ese río está totalmente desbordado. Lamentable. Recuerden seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, Hochi Te Informa. También visitar nuestra web, hochiteinforma.com, y visitar nuestras diferentes redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. José Alcántara Hochi, Hochi Te Informa y Hochi Diputado. Nosotros estamos para llevarte la información, no importa dónde te encuentres, solamente tienes que visitar nuestra red de noticias. Muy lamentable, mire cómo están esas casas inundadas completamente, destruida por el cauce de estos ríos que se han desbordado. Miren, esto es el dormidero. Uno de nuestros seguidores, de nuestros usuarios, no envía. Esto fue el cauce esta mañana que se metió por ese camino vecinal y lo dejó totalmente destruido. Esperemos también que las autoridades le metan mano a ese camino, para que cada vez que llueva o haya una tormenta no se ponga así, porque después eso por ahí no se puede caminar, no se puede transitar, al menos que sea que en un caballo o en un mulo, mi gente. Miren, eso es aquí, eso en San Juan de la Maguala. Ahí lo está diciendo que nos envíe ese video. Miren, lamentable, las calles de San Juan de la Maguala totalmente inundadas, mi gente. Hochi Te Informa, llevándote la información. Solamente tienes que visitarnos a través de nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube, Hochi Te Informa y José Alcántara Hochi. Solamente tienes que tener internet, tu dispositivo móvil o tu computadora, tu tablet, y estará viendo todas las informaciones que nosotros te traemos. Desde tu casa, tu trabajo. Mira, esto es el arroyo frente a mi casa, frente a la de antes, amiga mía. Mira cómo está. Esto está terrible. Mira, esto frente a la casa. Frente a la casa y frente a la casa. Mira, vamos a decirlo también, están a jugar. República Dominicana. Mira, se está la fea. No se han dado víctimas. Personas heridas, personas fallecidas, todavía no se han dado. Lo que hay, sí, muchas destrucciones, mi gente. Muchas destrucciones. Miren, ustedes pueden ver todo el tendido eléctrico. Oh, Dios mío, son árboles totalmente derribados, arrancados.